¡Vamos! ¡Oye! ¡Adelante! ¡Eso es! ¡Casi los tenía! ¡Estaba tan cerca! De ahogarte, no de los rescoldos. Morrunt, ¡se acabó! Para mí no. Entonces morirás. Solo. Porque no vamos a quedarnos a pescar tu cadáver. Se acabó. El destino del visionario pende de un hilo. Elegirá la vida o sucumbirá a un delirio letal. Hola. Así que hay una ciudad antigua bajo la arena, pero está inundada. La doncella guerrera Nora apareció de la... Sí, está bien. Bueno, no son los típicos excavadores. Eso es seguro. ¿Qué es esto? Yo... la llamo burbuja de buceo. Es la versión 1. La 2 era mejor, pero se atascaba a mitad del camino. El tubo de aire se atoraba. ¿Tú bajaste en eso? Sí. Alguien sin conocimiento no lo entenderá. Eso es muy ingenioso. Perdona que te lo recuerde, pero te quedaste atorado y casi te ahogas. Pero tendría que ser portátil. ¿Quizá una rodilla de máquina? Pues haría falta un filtro. Una membrana sintética. Con una manguera a una cápsula, cápsula de aire comprimido. Martillo y tenazas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? Vengan. Es una extraña. ¿Tienes nombre? Aloy. Morlun. Pues ya no lo es. Maldito idiota. Vamos. Aquí tengo los planos originales. Aguarda. Solo un par de preguntas primero. Suena justo. Socia. ¿Socia? Ignóralo. ¿Qué hay tan importante ahí que te arriesgarías? Pues... Morlund, no me interesan las reliquias, ¿sí? Te puedes quedar con lo que encuentres. Muy bien. ¿Y si te digo que estamos buscando los tesoros más espectaculares que nadie haya visto? Diría que vayas al grano. Sin tonterías. Me gusta. Oye, mira. Un rescoldo. Parece una chatarra. Ahora sí, claro. Pero creo que con la chispa adecuada, estas magníficas creaciones de los antiguos dibujan imágenes hipnóticas en el aire. Y en las ruinas de allá abajo abundan. Es un festín indescriptible para los ojos. Como mi abuelo me lo prometió. ¿Esos rescoldos proyectan imágenes? Imágenes de luz. Son increíbles. Esta mostraba a la mujer más hermosa que hayas visto, invitando a todos a un buffet de langosta y carnes suculentas. Debí verla como 100 veces cuando era niño en el taller de mi abuelo. ¿Qué le ocurrió? Con el tiempo, se apaga. Lloré el día que se desvaneció la luz de esta. Pero ahí abajo hay muchas más. Si bajas, lo verás. Como yo lo hice. Y mi abuelo antes que yo. ¿Y qué pasó exactamente ahí abajo? Fue una excavación como ninguna. Una gran ocasión de seguidos pasos de mi abuelo. Debajo de la estructura hay un enorme espacio. Es una cúpula protegida de la arena. Construimos el elevador aquí para entrar y salir fácilmente. Un artilugio complejo y difícil de... Muy bien, insisto. ¿Qué pasó?
en lo profundo, vimos el tesoro que había descubierto mi abuelo. Todo tipo de imágenes dibujadas en el aire. Mujeres bailando, juegos, monedas y promesas de loterías. No sé lo que eran, pero debían ser buenos. Entonces, algo pasó. Todas las imágenes se volvieron náuticas. Las olas las atravesaban, incluso los peces. Era un extraño sueño subacuático. El sueño de Poseidón. Sí. Bueno. De repente se escuchó un ruido terrible. Y una explosión de agua salió del suelo a borbotones. ¿Entonces salió agua del suelo e inundó todo el lugar? Una inundación que jamás había visto. Corrimos como el fuego de la forja y llegamos al elevador antes de que una ola rompiera justo debajo. Afectado, pero no derrotado. Construí las burbujas de buceo versiones 1 y 2. Probé bajar con ambas y casi me ahogo las dos veces. Abaddon no entiende. Cree que estoy loco. Pero no puedo rendirme. He llegado demasiado lejos. Los rescoldos casi están a mi alcance. Quizá yo pueda ayudar. Sí. A lo mejor sí. ¿Cómo descubrió tu abuelo estos rescoldos? Estuvo aquí. Hace 40 y tantos años. Fue uno de los primeros en guiar a un grupo de excavadores al oeste. Descubrió esta antigua ciudad. Y bajó a las profundidades de esta estructura. Encontró el espacio que hay debajo y brillantes rescoldos por doquier. Agarró a todos los que pudo y se los llevó a casa. Siempre quiso volver por más, pero nunca consiguió las esquirlas necesarias. Su sueño era usar los rescoldos para ofrecer un espectáculo. Algo que el mundo no hubiera visto nunca. Debió ser un gran hombre. Era un gran excavador. Y artista. No extraño. Seré digno de su legado. Reuniré los rescoldos y daré un espectáculo que lo habría asombrado hasta él. Con tu ayuda, por supuesto. Ustedes no parecen excavadores comunes. Es que no somos excavadores, somos artistas. ¿Dan funciones? Es verdad. Los Nora no conocen las artes. Hemos organizado espectáculos en toda la conquista. Stemur cuenta historias y yo las adorno con toda clase de sonidos y artificios. Y Abaddon, el... bueno... ¿Se queja? Se encarga del dinero, lo que viene a ser lo mismo. Al excavar, buscamos equipo para mis actuaciones. Por eso esta es la excavación más importante de todas. ¿Qué tan profundo es? ¿Puedo bajar nadando? Solo si tienes branquias. Podrías apilar 50 barriles ahí. Típico de los Oseram, medirlo todo en barriles. Estamos hablando de un líquido. ¿Tiene sentido? Lo tenga o no, es muy hondo para aguantar el aire. Para eso es el invento. Iré en busca de esas piezas. Hay una cápsula de aire comprimido intacta en la versión 2, pero está atorada en el hueco. Si volviste con vida, yo debería poder nadar hasta ahí. Muy bien. En cuanto a las otras piezas, Stemur vio un rebaño al sur de aquí con lo que necesitamos. Yo me encargo. Genial. Vuelve cuando tengas el equipo. Buena casa. Habrá una lista de 50 invitados, así que... necesitamos, no sé, al menos 3 docenas de barriles, cerveza tostada. No, no, para él, sabe a pelón. ¿Tú planeas una fiesta? Mira esto, el funeral de Morlund, gracias a ti. ¡Casi lo logro! Y vamos
a alargarnos y a dejar atrás estas tonterías. Y llegas tú metiéndole esas ideas en la cabeza al tarado. Va a funcionar. He oído eso antes. Siempre es buen momento para comerciar un poco. ¿Y cómo alguien como tú trabaja para un tipo como Morlund? Trabajo con él, no para él. En esto vamos a tres partes iguales. Vi sus primeros espectáculos cuando estaba solo con sus inventos. Había fuego, luces y sombras, toda clase de artilugios. Jamás vi nada igual. Pero él solo piensa en el espectáculo. No le duran las esquirlas. En fin, tú me entiendes. Sin mí, para manejar las cuentas, sus sueños naufragarían. Aún más hondo. Deberíamos estar en la conquista. Haríamos espectáculos normales en vez de andar buscando vejestorios. Aún así, están aquí, a mitad del desierto, excavando por su sueño. Era un buen sueño. Pero a veces, los sueños deben morir. El sueño de Morlund. Va a acabar matándolo. Imaginemos que no. ¿Qué pasará cuando consiga aquellos restos? Organizaremos el mayor espectáculo. Habrá asientos especiales, cervezas de primera, de todo. Morlund dará lo suyo con las luces. Stemur los dejará boquiabiertos con sus historias y yo me encargaré de vender las entradas. Es un proyecto lindo. Morlund dijo que son artistas. ¿Qué? ¿Acaso uno será... solo puede ser excavador? ¿O un herrero? ¿O un borracho? Sí, también somos excavadores, pero en realidad esa no es nuestra principal fuente de ingresos. Vamos de un lado a otro con el espectáculo. ¿Esos espectáculos? ¿Qué son? ¿Qué pasa en ellos? Historias y espectáculo. Morlund se encarga del lado técnico. Construye toda clase de inventos. Rehiletes de luz y sonido, cañones que disparan fuego y lluvias de chispas y Stemur. Y el público entra en trance al oír aventuras en una seductora voz de barito. Sí, eso. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Quién crees que administra las finanzas de toda esta maldita locura? Puede que esos dos tengan la chispa, pero ¿tú crees que tienen olfato para las esquirlas? No. No, no. Entonces Morlund bajó a esa ciudad antigua y... Bajamos los tres juntos. ¿Tú? Yo también escapo. Bueno, ¿y luego qué pasó? ¿Tú qué crees? Entró el agua. Corrimos. Luego... Morlund creó esa maldita cosa y casi se ahoga dos veces. Si quieres más detalles sobre eso. ¡Wow! Es una maravilla. Si funciona, ¿me dejarás probarla? Quiero bajar al fondo por esos rescoldos. Eso si no me ahogo. Bueno, ¿y qué buscas en realidad allá abajo? Es difícil de explicar. Algo que provocó un fallo en el aparato que controla la vieja ciudad. Causaría la inundación. Pensé que éramos responsables. Que habíamos activado una trampa. No sé cómo nos detectó. Como dije, cambiaron las luces danzarinas. Se volvieron náuticas. Hubo un destello rojo. Y sonó el rugido del agua. Espera, ¿un destello rojo? Una luz roja, desde un punto cerca de la rejilla del suelo de la que salió el agua, como una baliza. Una advertencia. Gracias, podría servirme. Eso espero. Buena suerte allá abajo.
Todo empezó justo aquí, hace más de 30 años, cuando este casino aún era conocido como el Penpo. Una apuesta cambió mi vida, pero ahora el destino jugó su mano más cruel contra todos. Tengo que apagar las luces una última vez. Y las aguas de mi hogar adoptivo acabarán secándose. En fin, si mi sueño debe morir, al menos puedo despedirme. El nodo principal ya está apagado. Creo que la última vez que estuve aquí fue durante el incidente del Lumière Grande. Una avería provocó un exceso de detergente en las tuberías. La espuma salía de todas las fuentes. Mientras la arreglábamos a toda prisa, alcé la vista y vi a grandes y pequeños persiguiendo burbujas del tamaño de pelotas de baloncesto por el vestíbulo. Otro momento mágico en la ciudad imposible. Otra grabación de Stanley Chen. Acabo de desactivar el nodo secundario. Adiós al agua de las fuentes y a los espectáculos. De todos modos, ya no queda nadie para apreciarlos. Jamás olvidaré la gran reapertura de la ciudad. Las fuentes llevaban secas muchísimos años. Nadie pensó que volverían a funcionar. Cuando la primera pluma se arqueó en la cúpula y la música se intensificó, mi corazón también se elevó. Esta ciudad me dio una segunda oportunidad y ahora ella tenía otra. Las cúpulas, el agua. Él era el responsable de todo. Ya casi apagué el sistema. Solo me falta desactivarlo todo en el centro de control. Y con esto se acabó. Un último paseo por la franja y las luces se apagarán para siempre. Al menos no veré cómo destruyen todo. Para cuando el enjambre llegue aquí, la Odyssey ya estará en camino a Sirio. Aún así, mi último recuerdo de este lugar será vacío. El cadáver de una ciudad. Stanley Chen fue uno de ellos. Un Zenith. Pero hizo tanto por este lugar. No parece igual que los demás. Es hora de secar este lugar. Poseidón está por ahí. Pero ¿dónde se metió la máquina? ¡Aloy! ¡Es un milagro! Adelante, vamos. Hey, ¿fuiste tú? ¿Bajaste el nivel del agua? Sí, pero surgió otro problema. Esa cosa me estorba. Eso por ahí va a ser complicado recoger los rescoldos. Y cuando el grupo de aventureros examinó a la bestia, supieron cómo proceder. ¿Qué? ¿Están locos? Silencio. Ella salvó la expedición. Muy bien. Quédense aquí y disparen cuando yo ataque. ¿Todos bien? Más que bien, esto es... ¡Tú! ¡Lo logramos! Tenemos rescoldos para regalar y todo gracias a ti.
Sí, muy conmovedor. Pero, ¿qué tal si... tú sabes? Agarremos lo que vinimos a buscar antes de que a otra de esas bestias se le antoje aparecer. No te sulfures, esquilador. No pasa nada por disfrutar un poco. Aunque quizá deberíamos dejar que se vaya nuestra amiga, Pelo de Fuego. Creo recordar que tiene asuntos aquí abajo, ¿o no? Claro, es verdad. ¿Necesitas ayuda? Podría arreglármela sola. Muy bien. Empezaremos a llevarnos algunos rescoldos. Avísanos si falta algo. Gracias. No puedo hacerlo. No puedo dar este lugar por perdido. Voy a dejarlo todo en estado de espera. El sistema está equipado para operar durante décadas e incluso siglos. Es una posibilidad muy remota, pero quizás alguien, algún día, vuelva a encontrar este lugar y maravillarse con sus luces y prodigios, disfrutar de la fortuna y un sinfín de oportunidades, convertirlo en su sueño. Si esta ciudad puede brindarme una segunda oportunidad, si el agua puede manar en un yermo, cualquier cosa es posible. Vine a llevarte a casa, Poseidón. Con Gaia. Sí. Madre. Todas las aguas me devuelven a ella. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Otro maestro activado. Restaurando código original de la fusión subordinada Poseidón. Lo que mi abuelo siempre había deseado. Ahí hay otra. Con sus sueños cumplidos y el legado del abuelo asegurado, nuestro héroe contempló el mar de luces y lloró por su buena fortuna. Cuando vi los rescoldos de niño, jamás soñé con algo parecido a esto. Gracias, Aloy. ¿Encontraste lo que estabas buscando? Pues sí. Y ahora debo continuar. Bueno, vuelve cuando puedas. Tengo proyectos para este lugar. Creí que usarían los rescoldos para entretener en la conquista. Oh, no. El espectáculo está aquí. ¿Te imaginas a la gente viniendo de todos lados para disfrutar esto? Y de una comida y un lugar para hospedarse. Por no hablar de los locales de entretenimiento. Recuerda lo de los juegos de azar. Eso sí que es una mina de esquirlas. Otro sueño, ¿eh? Yo espero que lo logren. Adiós, caballeros. Esta ha sido una historia para enmarcar. Gracias a ti. Durante mi incursión en Las Vegas, hallé datos del hombre que construyó la cúpula sobre la ciudad, Stan Lee Chen. Resulta que era miembro de Far Zenith. Pero si tanto amaba Las Vegas, ¿por qué la abandonó? ¿Por qué no intentó salvarla? Los Zenith en el fondo han demostrado ser unos sobrevivientes excepcionales. Cuando parecían estar abocados a la extinción, decidieron huir. Aún así, lo que él logró... agua en el yermo, devolverle la vida a una ciudad entera. 1000 años después, el lugar seguía en hibernación, solo esperando a que alguien más lo despertara. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Encontró la grabación entre los datos de tu foco. La ha visto muchas veces. Creo que le parece relajante. ¿Sabes? Yo también la veía mucho.
cada vez que quería despejar mi mente. Papá adora a su pequeño hombre. ¿No había algo que querías contarme? Cuando estabas fuera, bajé para ver cómo estaba. Y luego empezamos a hablar. ¿Verdad, Beta? Ha estado pensando en cómo capturar a Hefesto, usando los datos que Gaia le entregó. Pero después nos pusimos a hablar de otras cosas. Tú sabes, empezamos a conocernos, ¿no? Entonces me contó que uno de los Sinnit podría no ser como los demás. Tilda, ¿la viste en el laboratorio de Hades? Continúa. De camino a la Tierra, los Sinnit jamás mostraron su rostro. Mi cuidador se refería a ellos como mis benefactores y me aseguró que los conocería cuando aprendiera lo suficiente. Y luego, un día, un canal de datos se abrió en mi interfaz formativa. Tilda me estaba esperando en la réplica virtual de una casa sobre un acantilado, con vista al océano. Era precioso. Ahí me enseñó cuadros, libros, archivos multimedia. Nos vimos varias veces en secreto. Pero a los pocos meses, se acabó. ¿Puedes decirnos por qué, Beta? Encontré unos datos sobre Tilda en el laboratorio de Hades. Creo que ejerció de intermediaria entre Far Sinnit y Cirodon. Conocí a Elizabeth Sobek, seguro. ¿Quizá por eso se puso en contacto contigo? ¿Qué más puedes contarnos de Tilda? A ella le gustaba hablar de sus cuadros. ¿Y qué hay de ella? ¿Alguna vez habló sobre su vida en la Tierra, de cómo se unió a los Sinnit o algo así? No hablaba mucho de ella. Además, detestaba que le hiciera demasiadas preguntas. Pero creo que en la Tierra fue un experto en informática. Creó el canal de datos sin que los demás Sinnit se percataran. ¿Hay algo más que debamos saber sobre ella que pueda hacernos de utilidad? Fue la primera persona real que se dignó a dirigirme la palabra. No me detuve a valorar sus fortalezas o debilidades. ¿Tilda te contactó a través de un canal de datos? Apareció en mi interfaz formativa como si fuera un encargo más. Cuando lo abrí, mostraba errores de manera intermitente. Vi que formaban un código transposicional. Instrucciones para abrir un nuevo espacio virtual. Cuando me adentré, mi interfaz formativa desapareció. En lugar de ver instructores y archivos holográficos, estaba en una fiel recreación de su casa. ¿Y crees que los demás Sinnit jamás se enteraron? Les aparecía como que seguía entrenando, trabajando duro, sola. Así que el espacio virtual secreto parecía una casa con vista al océano. Veía la espuma de las olas y oía cómo se estrellaban contra las rocas y los graznidos de las gaviotas. En el interior, Tilda tenía marcos con sus pinturas favoritas, las cuales se adaptaban a la iluminación. Había un sillón que le gustaba. Se sentaba, contemplaba la vista mientras yo miraba sus cosas. Pasamos horas en aquella casa. Yo nunca quería irme. ¿Dijiste que Tilda te mostraba pinturas y te dejaba acceder a archivos? Cada vez me enseñaba un cuadro nuevo. Creo que era holandesa. Sus obras favoritas databan de la Edad de Oro en el siglo XVII. Retratos, alegorías, naves en alta mar. Tenía montones. ¿No te interesaban? Me gustaba su portal multimedia. Había más contenido que en mi interfaz. Clips, programas, holos.
Mi favorito se titulaba Otra vez de vuelta. Los hijos regresaban tras desaparecer durante la crisis climática. Muy bien, pero ese portal no contenía nada sobre los Sinith. ¿Algo que pueda servirnos? No. Eliminaron cualquier información sobre ellos. Hilda creó un espacio secreto para hablar contigo, una casa sobre un acantilado, y entonces se distanció. Más allá del hecho de que Tilda conocía a Elizabeth, ¿no sabes por qué hizo lo que hizo? No lo sé, ¿ok? Consideré miles de razones por las que ella me dejaría, pero si hice algo malo, no sé qué fue. Cuando al fin conocí a los demás, ella me ignoró. Como si el canal de datos no hubiera existido. Estamos perdiendo el tiempo. Tilda es como los demás, no nos ayudará a derrotarlos. Bien. Olvidémonos del tema. ¿Qué pasa? Lo intento, Bara. Pero ella no está cooperando. Yo arriesgo mi vida cada día en la espesura y ella solo se limita a esconderse y a decirnos que no hay nada que hacer. Lamento que haya sufrido tanto, pero no hace nada por ayudarnos. Como tú siempre pareces sobreponerte a todo, a veces olvido las penurias que has vivido. Es decir, hace nada estabas tan mal que ni siquiera podías mantenerte en pie. Por cierto, cuando te saqué del agua, cerca del laboratorio, estabas musitando el nombre de Rost. Nunca lo mencionas, pero él te crió. Y te entrenó. Debes extrañarlo mucho. Por supuesto que sí. Ahora no tengo tiempo para pensar en eso. Volveré al exterior. Ok. Yo seguiré ganándome a Beta. Gaia dice que sabe mucho sobre Zero Dawn. Quizás solo necesite un tiempo para adaptarse y luego pueda ayudarnos con Hefesto. Sí, pero no me haría ilusiones. Aloy. Hola, ¿cómo va todo? Estoy bien, pero Barl me contó que a Beta le cuesta adaptarse a esta nueva vida con nosotros. Ojalá pudiera hacer algo para ayudarla. No sé si alguien podrá. El bosque no florece en un día. Haremos que se sienta bienvenida. Soy Ikota. Aloy, ¿cierto? Me enteré que expulsaron a Regala del Kulru. A lo mejor puedes ayudarnos, a mí y a la aldea. En el bosque que hay al oeste, nuestra gente siempre ha encontrado buenos restos de cangrejos y trepadores. Ahora, hay máquinas asesinas en la zona, carriraptores de seguro. Y oí rumores de cosas peores. En el pasado, le habría pedido al mariscal Checata que me ayudara con la amenaza, pero murió en Luz Valdía. Ahora estoy solo y sin soldados con experiencia. ¿Qué opinas? ¿Vamos de casa? Es posible. Qué curioso. Checata solía decir esas mismas palabras. Es un buen presagio. Reúnete conmigo en el confín del bosque. Cazaremos. Será todo un placer. Un registro. Hablé con el mando robótico de Estados Unidos. El tiempo se acaba. No tuve el valor de decirle a Erres que nuestra cura podría ser peor que la enfermedad. Corona adamantina funciona, pero aún debemos encontrar un modo eficaz de acotar las plantas trepadoras. El equipo de Cabell trabaja en eso en la estación de pruebas Hiedra. Lo logrará. ¿Tiene qué? Corona adamantina. Otro proyecto secreto. Aquí crearon las flores de metal y las enredaderas. Quizá encuentre cómo destruirlas. Si encuentro la estación Hiedra. Ahora, ¿cómo salgo de aquí?
Me rindo. Haz lo que debas. No quería enfrentarme a tus amigos. Ellos me atacaron. Si mi muerte sirve para expiar nuestras faltas. No voy a matarte, ¿ok? Solo quiero averiguar qué pasa. ¿De dónde sacaste ese poco? Yo pertenezco a los elegidos. Los Quen. Los ancestros nos legaron el poder del foco, el ojo que revela el legado. ¿El legado? ¿El legado? La verdad, es en la oscuridad y los lugares remotos, entre las antiguas cenizas y osamentas del pasado donde nos aguarda. Como oráculo, mi deber consiste en buscarlo, por el bien de mi gente. Estás buscando datos. Quizá podamos ayudarnos. ¿Cómo te llamas? Alba, oráculo segunda de la expedición oriental. Soy Aloy. ¿Volvemos a empezar? No había oído sobre los Quen. Nuestra tierra está al otro lado del gran océano. Nunca habíamos estado aquí. ¿Y por qué vinieron? Nuestro hogar fue devastado por el clima extremo. Terribles tormentas y abrasadoras sequías, nuestra gente se muere de hambre. En nuestra búsqueda de respuestas surgió la idea de que si reuníamos el valor para cruzar el océano hasta arribo del legado, podríamos hallar el conocimiento para salvar a nuestra gente. Pero hasta ahora nos ha esquivado. Arribo del legado, ¿así es como le llama tu gente? No. Arribo es donde llegamos. Está al oeste, a la sombra de la ciudad hundida, junto al puente roto. ¿Hablas de San Francisco? Sí. Conoces bien el legado. Era un lugar muy importante para los ancestros. Esperábamos desvelar sus secretos allí, pero por ahora esa puerta permanece cerrada. Aún así, los datos que encontramos nos trajeron a este lugar. Puede ser nuestra última oportunidad. ¿Para encontrar algo que salve sus cultivos y a su gente? Sí. Si los ancestros son generosos con nosotros una vez más. ¿Dijiste que los ancestros legaron a tu tribu ese foco? Sí. Ha pasado por las manos de 13 oráculos desde su descubrimiento entre las ruinas de nuestro hogar. Sé todos sus honorables nombres. Así que tú tienes uno. Pero los soldados de afuera no. Desempeñamos nuestro papel. El propósito de los oráculos es buscar el legado, interpretar la sabiduría de los ancestros por el bien común y mantenerla a salvo. Solo los oráculos saben cómo usar un foco. Ni siquiera la familia imperial y mucho menos los soldados. ¿Y cuántos oráculos hay? En Arribo, solo un pequeño grupo. En casa, unas decenas más. Es una suposición. Solo los supervisores lo saben con certeza. Yo no tengo su rango. ¿Llaman a la información del pasado remoto el legado? Sí. Todo el saber no perdido ni prohibido. ¿Qué quiere decir? Todo lo que somos capaces de leer y todo lo que está permitido. No, entiendo, pero ok. Bueno, ¿y para qué usan la información? Los mejores secretos nos muestran cómo mejorar muchas vidas. Cómo a cuidar las cosechas, contener las inundaciones o incluso a cruzar el océano. Tecnología. Eso es lo que busco aquí. Tecnología que ayude a la gente de mi tierra. Los soldados de afuera me dispararon sin previo aviso. ¿Por qué? Los Quen tienen el deber de buscar el legado y defenderlo de los envidiosos. No digo que tú lo seas, pero en casa otras tribus desean hacernos daño. Nos dijeron que aquí era igual. ¿Eso también lo dice su legado? El legado es la verdad. Pero a veces lo hemos malinterpretado. Espero que el tiempo y la sabiduría de los ancestros nos guíen por el camino correcto.
Yo también lo espero. Busco un lugar en este complejo llamado Estación de Pruebas Yedra. ¿Tú encontraste algo donde se mencione? No, pero sí encontré algo parecido a un mapa. Un archivo perdido, ilegible. Tal vez yo pueda leerlo. Ahí está. Hay muchos archivos. Los revisé todos. Busquen la sección INB Centro. Como dije, un archivo perdido. ¿No puedes ver el mapa? Está bien. Parece que tu foco es antiguo. Tu sistema no lee archivos creados después de mediados de 2050. Puedo compartirlos contigo. ¿Compartirlos? Puedes ver lo que está perdido y prohibido. Ni perdido ni prohibido. Un formato más nuevo. Ahí está, el lugar donde debo ir. Pero no puedes ir allí. Llevamos una semana intentando adentrarnos más en el complejo. Los escombros bloquean el camino. ¿Y qué hay del túnel? ¿Parece que se abre desde aquí? No. Pensé que estas consolas controlaban el acceso, pero no pude leer suficiente para que funcionaran. Sí, intentémoslo con mi foco, ¿ok? Vai viene volando del complejo varias veces al día. Solo los ancestros saben por qué. Los ancestros murieron, Alba. Por supuesto. Si no, ¿cómo serían ancestros? Tenemos problemas más urgentes. Sígueme. Ok, ¿lista? A las dos. Uno, dos. Iniciando prueba de vulnerabilidad de corona adamantina. 12C15. Okay, tenemos que llegar ahí. Campo magnético activado. Iniciando proceso de conversión de biomasa. No, no, no. ¿Cómo apago esta cosa? Seguridad activada. Imposible cancelar. ¿Qué es esto? Así acabó el mundo. Prueba completada. Integridad estructural de corona adamantina. Intacta. ¿Qué acabamos de ver? Alba. Nos vemos abajo. Te compartiré un archivo. Registro de la prueba Olmon. Creo que es martes. ¿Día 2? Da igual. Tengo que decir una cosa del fin del mundo. Es irónico a más no poder. Desarrollamos la conversión de biomasa. Alimento infinito para máquinas infinitas. Ahora tenemos una carrera contrarreloj en busca de algo que les dé indigestión.
Pues funciona. Las máquinas de guerra no pueden digerir las coronas. ¿Pero lograremos desplegarlas? Dios, eso espero. No lo entiendo. Tus ancestros fueron aniquilados. ¿Te ocultaron esa historia? El tiempo de cenizas. Pero casi todos esos datos están perdidos o prohibidos. Fabricaron máquinas que consumían todo a su paso. Es un milagro que algo sobreviviera. No quiero saberlo. No estoy aquí por eso. Necesito la sabiduría de los ancestros para salvar a mi gente. No conocimiento prohibido sobre sus pecados. Debo encontrar algo útil, algo que pueda llevar de regreso. Los supervisores me castigarán. O peor aún, morirá gente. ¿No entiendes? Mi familia, mi hermana. Tenía 14 años cuando me fui y ya se le marcaban los huesos. Morirán de hambre. Alba. Alba. Te entiendo. En serio. Es difícil de explicar, pero tenemos el mismo objetivo. Si lo logro, tu gente no necesitará datos. Las cosas solo mejorarán. Aunque yo te crea, mi gente no lo hará. Tengo que llevar algo de vuelta. Ok. Vayamos a la estación de pruebas Yedra. Si logro encontrar cómo acabar con las enredaderas, accederé al núcleo de datos. Lo que quiero está ahí. Si lo logro, estoy segura que desbloquearé el acceso a todos los datos de este lugar. Seguro puedes llevar algo a casa. No sé si lo entiendo. Pero cada secreto es un laberinto. Los oráculos deben perseverar. Adelante. Yo te sigo. Se acabó literalmente. Las coronas funcionan. Y Cadel ideó la forma de destruirlas. Al descargar una clave codificada en la vaina, se activa una enzima que provoca que las coronas se fagociten desde dentro. Pero ya es tarde. Según las previsiones del mando robótico de Estados Unidos, la capacidad de reproducción del enjambre supera nuestra ofensiva en un 375%. Estamos perdidos. Nos lo merecemos. Me lo merezco por lo que creé aquí. Será mi última entrada antes de la evacuación. Sus esfuerzos fueron en vano. Se les acabó el tiempo. Al menos tenemos el módulo de software que crearon. Así nos desharemos de las enredaderas que generan las flores. Necesito un banco de trabajo para cargar el módulo. Hay uno en nuestro campamento. El mapa mostraba una ruta hacia allá desde la próxima sala. Es hora de volver a casa. Con Gaia. ¡La semilla de la vida! Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función subordinada Demeter. ¿Qué hiciste? Jamás había visto un efecto así en mi foco. Hallé un dato muy especial. No puedes leerlo. Pero el núcleo estaba bajo un control férreo. Ahora deberías tener acceso al servidor central. A todo. Seguro encuentras algo para llevar a casa. Tenías razón. Cientos de archivos. Casi todos relacionados con la agricultura. Podríamos tardar años en revisarlo todo. Pero no tenemos tanto tiempo. Lo que dijiste antes. ¡Alba! ¡Alto al fuego!
por la palabra de los ancestros. ¡Deténganse! ¡Vengan! ¡Miren a quién le disparan! ¡Esa salvaje mató a nuestros soldados! Solo los que le dispararon sin saber. ¡No es una salvaje! ¡Me ayudó con los datos que necesitamos! ¡Ven! ¡Mírala! ¿No lo ven? Tienen delante a Elizabeth Sobek, un ancestro renacida. Oráculo, debemos llevar al ancestro a casa. Somos nosotros quienes la seguimos a ella, comandante, no al revés. Mis disculpas, doctora Sobek. La fe de nuestro pueblo es fuerte, pero algunos no han estudiado tanto el legado como deberían. Ya oyeron al oráculo. Tenemos los datos. Ustedes dos, conmigo. El resto, los veo en la playa y volveremos a Arribo. No hay tiempo. Tendrán un montón de preguntas. También yo. Tu gente sabe mucho del pasado. Y sobre Sobek, creo, pero... Por favor, debo saberlo. Lo que dijiste antes sobre tener el mismo objetivo. ¿Cuánto tardarás? No lo sé. Unos meses. Eres nuestra única esperanza. Que nada se interponga en tu camino. Me has abierto los ojos a muchas cosas. Te lo agradezco. Pero ahora debes irte. ¿Te veré de nuevo? Pronto volveremos a Arribo del Legado. Podría ser peligroso para ti ir allá. Dime cómo llegar por si acaso. Arribo se encuentra en el extremo noreste de la ciudad hundida. Alrededor del archipiélago las corrientes son feroces. La única vía de acceso es el sur. Y está protegida. Inténtalo solo si es necesario. Oráculo, ¿ocurre algo? Por favor, vete. Si te quedas aquí más tiempo, podrían querer que vengas con nosotros. Y eso no acabaría bien para nadie. ¿Y pelirroja? Matas máquinas como yo bebo. La suerte nos trajo a la Redentora. Solo Aloy. ¿Podrías decirme por qué están cazando acechadores en mitad del territorio Tenakt? No los cazamos. Recolectamos. Te lo explico luego. Hay más acechadores aparte de los que matamos. Esta jungla está llena. Son malos. Y no se rinden. Quisimos usar sus minas para proteger el campamento, pero no hay suficientes. Eres cazadora. Podrías acabar con los acechadores y conseguirnos sus lanzaminas. Me encargaré de que seas recompensada. No está bien hecho, pero el contrato explica lo que debes saber. Entendido. Pelo rojo como la plaga. Sabía que mis ojos no me engañaban. Eres Aloy, la campeona de Hecaro. Soy Gatak, líder del pelotón zorro de las Tierras Bajas. Disculpa por nuestra aparición. Se ve que estaban preparados. En las Tierras Bajas sabemos cómo aprovechar el factor sorpresa. Aseguramos la victoria. ¿Viniste a recuperar Siena Grande? ¿Siena Grande? Una aldea de las Tierras Bajas. Está en manos de los rebeldes. Pensé que el jefe te había enviado a reclamarla. Lo siento, solo estoy de paso. Mi pelotón bloquea sus líneas de suministro, pero al final tendremos que lanzar un ataque frontal. Podríamos tener una soldado como tú. Si estoy en la zona, veré qué puedo hacer. Que los 10 te guíen. Antes de que te vayas, el jefe Hecaro se molestaría mucho si supiera que su clan no te agradece lo que hiciste contra Regala. Gracias. Que nuestro siguiente encuentro sea triunfal. Que es imposible aburrirse. Tengo los lanzaminas. Y esos acechadores no serán un problema. Gracias. Defenderían el campamento. Aquí está tu pago. Soy Danur, por cierto. Disculpa si antes fui rudo. Tenías otros problemas. Son saqueadores, ¿no? ¿Del equipo de Keru? Sí, de hecho. ¿Y están buscando piezas para forjarle una armadura aquí? A nuestro líder, Warren, le obsesionaba el oeste prohibido.
recopiló todas las historias que pudo encontrar. Y creía firmemente que lo necesario para la armadura está en esta jungla. ¿Acaso no les preocupaban los Tenak? ¿Ni las máquinas? Creía que podríamos evitar los peligros. Pero hace unos días nos topamos con un atronador. Warren consiguió alejarlo del campamento, pero no lo hemos vuelto a ver. Ahora no está y no tenemos los planos de la armadura. Están en su baúl y está cerrado. Tal vez podría seguir su rastro. Aunque solo encuentre sus restos, debe tener la llave del baúl. Puedo intentarlo, tú solo preocúpate por cuidar a tu gente. Eso haré. Toma, toda la información está en este contrato. Tengo la llave de Warren. Así que está muerto. Era un buen hombre. Al menos consiguió salvarlos. Espero que esta llave nos ayude a honrar su memoria. Es un mapa, con lugares marcados para saquear. Yo tenía razón. Quería que termináramos lo que él empezó, su armadura. Pero el equipo está en malas condiciones. No puedo pedirles esto. Aloy, ¿tienes tiempo para más contratos? ¿Qué necesitas que haga? Warren señaló una playa que exploramos antes de acampar. Creo que ya sé lo que estaba buscando. Béjimos y los hormigueros que los acompañan. Con las piezas de Béjimo, la armadura será muy resistente. Pues echaré un vistazo. ¿Cuál es el plan? Warren marcó una ensenada en el mapa. Por lo que parece, buscaba algo bajo el agua. Necesito que localices lo que estaba buscando y nos lo traigas. Intentaré echar un vistazo. Esos Tenak aparecieron de la nada. Te agradezco la ayuda. Con gusto. Y tengo esas piezas de Béjimo. También encontré lo que buscaba Warren en el agua. De algún modo, sabía que había unas ruinas antiguas. Rescaté lo que pude. Esas historias que adoraba eran ciertas. Lástima que nunca viera las ruinas. ¿Ya puedes fabricar la armadura? Claro. ¿Ocurre algo? Encontré un mensaje de Warren en el reverso del mapa. Solo decía, cuida de ellos, Danur. Él, que siempre tenía un plan, me dejó a cargo del equipo. ¿Y eso es malo? La mitad del tiempo no sé lo que hago. ¿Qué pensaba? Hasta ahora has hecho un excelente trabajo cuidando de todo el mundo. Supongo que sabemos cómo sobrevivir. Y ahora conseguiremos esas esquirlas con nuestro esfuerzo. Si vuelves a pasar por Luz Valdía, visita nuestro campamento. Seguramente ya tendré la armadura. Ven a ver cómo ganamos el premio de Keruf. Quizá lo haga. La verdad es que son buenas piezas. Todas tienen buenas piezas, pero ninguna dice a gritos lo mejor del oeste, ¿verdad? Pero no importa, quizá pueda mover algunos hilos y voy a venderlas todas. ¿Qué pasa con el premio? Bueno, nadie trajo lo que pedía, así que me quedaré con lo que tienen. ¿Qué? No puedes hablar en serio. ¡Esto es inaceptable! ¿Después de tanto esfuerzo? No tan rápido, Keruf. Dijiste que todas tienen buenas piezas. Pues entonces, combínalas. Tiene razón. Sería una defensa perfecta contra el Oeste Prohibido. Un proyecto creativo en común. ¡Me gusta! Y como todo el mundo participó entonces, todos deben recibir las esquirlas prometidas. Bien,
Entonces, forjen la armadura, me la das y la llevaré al este. ¿Y dejar que te vayas con nuestro mejor trabajo? No, que se la lleve la Redentora. Ella la probará mejor. La mejor armadura del oeste prohibido. Puesta a prueba por la mismísima Redentora. La mejor publicidad. Muy bien, entonces tenemos un trato. Iré a organizarlo todo con mis contactos. Adelante. No te muevas, no nos tardaremos. Esta armadura será digna de la mejor cazadora de todo el oeste prohibido. Gracias. Entonces, ¿qué sigue? Ese rinconcito que encontramos en el desierto me gustó mucho. Creo que iré para allá. Hay muchas piezas por recolectar por aquí. Creo que nos quedaremos todos en el oeste. Entonces supongo que volveremos a vernos. Gracias de nuevo por la armadura. Hicieron un gran trabajo. Aloy, después de integrar Éter, Poseidón y Deméter, mi capacidad de procesamiento heurístico aumentó en gran medida. Ahora debería ser capaz de absorber a Hefesto. Por suerte, elaboramos un plan para capturarlo. Gracias al apoyo de Varl, Beta analizó toda la información disponible sobre Hefesto. Se expandió de forma desenfrenada. Es muy grande para transferirlo, y el núcleo que estuviste usando no lo contendrá. Por ende, hay que capturarlo en una ubicación con una conexión física conmigo. Un lugar con dos núcleos de datos. ¿Dos núcleos? ¿Y dónde encontramos un lugar así? Géminis. Es un caldero abandonado, en el desierto que hay al oeste. La actividad sísmica alteró la construcción original, dando lugar a la creación de dos núcleos. He estado ahí. Los Tenakt marcaron la entrada como si fuera una tierra ceremonial. Tendríamos que llevarte de forma manual. Tengo los planos de un equipo de transporte efectivo, pero poco práctico. Se requieren dos personas para llevarlo a Géminis. Cuenta conmigo. Cuando me hayan instalado en un núcleo, atraeré a Hefesto al otro con la intención de atraparlo. Luego procederé con la fusión. No obstante, a fin de construir el equipo, necesitaré bastante ayuda. ¿Puedes fabricarlo? Creo que podría, pero no va a servir. Los Sini te encontrarán. Minerva no podrá ocultar tu ubicación. Es cierto. Absorber a Hefesto producirá un gran pico de energía que no pasará desapercibido a aquellos que puedan detectarlo. Pero si hubiera varios picos de energía para despistar a los Sini. Si Eren, Zoe y Kotal acuden a otros calderos para crear más sobrecargas, ¿podríamos así disimular la de Géminis? Analizando. Esa táctica podría funcionar. Con la ayuda de Beta, deberíamos poder construir varios generadores de pulsos portátiles. Se los dije, no va a funcionar. Hice una prueba. Hefesto eliminó el permiso alfa de su módulo de acceso. Jamás podrán capturarlo. Faltará un permiso de mayor nivel. Ese permiso no... El permiso Omega de Ted Paro. El que usó para purgar la base de datos de Apolo y matar a los alfas. Pero para conseguirlo tienes que hallar Tebas, el búnker al que se retiró cuando se acabó el mundo. Y nadie conoce su paradero, ni los Innit. Solo sabían que estaba en un lugar de San Francisco.
Tal vez no necesite más. Alba, la oráculo Cuen que conocí dijo que su pueblo estableció una base en Arribo. La utilizan para buscar datos en San Francisco. Tal vez no sea de utilidad. Supongo que partiré hacia el oeste. En mi ausencia, ¿podrás construir el equipo y los generadores de pulsos? Trataré. Procuraré que tenga lo que le haga falta. ¿Estás libre? Estoy a tu disposición. Debo viajar más allá de la costa oeste. A las ruinas, envueltas en niebla. Sí. Busco una tribu, los Cuen. Me encontré una vez con ellos. Afirman haber cruzado el gran océano. Esperaba que los Tenakt supieran algo más sobre ellos. Había rumores de unos intrusos en la zona, pero pensamos que eran bandidos. Hekaru envió un par de patrullas, pero no recuerdo que volvieran. Nos preocupaban cosas importantes, como sabes. Lo siento, no puedo decirte más. Da igual. Supongo que lo averiguaremos pronto. Hay algo de lo que me gustaría hablar contigo. Es personal. Si tienes un momento. ¿Decías que querías hablar conmigo sobre algo? He estado hablando con Gaia. Me contó que los Sinnith unen el metal a su carne para hacerse más fuertes. Me preguntaba si me ayudarías a hacer lo mismo. ¿Quieres fabricarte un brazo nuevo? Sí. Gaia insiste en que puede ayudarme a construirlo si consigo reunir todo lo necesario. Dice que puedo encontrarlos en el lugar donde Beta se ocultó de los Sinnith. En su antiguo laboratorio. No estoy familiarizado con los artefactos del mundo antiguo como tú. Yo necesito ayuda. Podría ser peligroso. Seguro los Sinnith aún vigilan el lugar. La primera vez tuvimos suerte de salir con vida. Ya veo. Pero parece que el riesgo vale la pena. Por los 10 que lo lograremos. Debo irme. Me espera un largo viaje. Si llegas a necesitar refuerzos, sé a quién llamar. Te llamaré cuando esté por la zona. Conseguiremos lo necesario para tu brazo nuevo. Gracias, Aloy. Aloy, hoy que vas al oeste pasadas las tierras de los clanes Tenakt. ¿Sabes algo sobre la zona? Solo rumores. Los Utaru cuentan historias de una isla más allá de la costa occidental. La llaman la Isla de las Agujas. Cuentan que los antiguos erigieron ahí torres que tocan el cielo para vivir lejos de la tierra que los hastiaba. Como si no quisieran recordar que algún día regresarían a ella. Parece algo muy típico de Ted Faro. ¿Avanza tu plan para los dioses agrestes? ¿Listo el código de reinicio? Así es. Pero aún hay problemas que resolver. Gaia me advirtió que los dioses agrestes están unidos en una especie de red. Todos deberían recibir el código. Casi todos están en Cantoyano, pero 3 se extraviaron en los últimos años. Sol, Si y Do. ¿Hay que buscarlos? No, sabemos dónde están, pero no es fácil llegar. Sol se hundió en un lago. Do se adentró en un cañón peligroso y Si se averió en mitad de un rebaño de máquinas. Ok, hagamos esto. Ve a Cantoyano y encárgate de los que están ahí. Yo me encargaré de Sol, Si y Do. Necesitaré posiciones y el código de reinicio. Te estoy enviando los datos. Mi gente erigió santuarios por donde cayó cada dios agreste. Cuando los veas, sabrás que estás por ahí. Una vez más, gracias por tu ayuda. No dejaremos que tu gente muera de hambre, So. Te lo prometo. Actualizamos a los dioses agrestes. Es hora de enviar la señal de reinicio. Thank you.
¿Cánticos? ¿Qué significan? Un nuevo comienzo. Gaia me dijo que esto pasaría. A todos. A Do, Si, Sol y el resto. Ella lo llamó secuencia de reinicio. Pero no pensé que fuera algo tan bello. Pronto los dioses agrestes volverán a labrar la tierra como antes. So, el coro quiere hablar contigo. Pues claro que sí. ¿Te acompaño? No hace falta. Les diré que nuestras tierras florecerán pronto. ¿Quiénes son para alegar? Búscame. Te contaré qué pasó. Buena suerte.